buenos días. Nos da mucho gusto recibirlo tempranito aquí, siempre siguiendo sus noticias para usted. Y este día vamos a decir qué hermoso estuvo ayer. Qué hermoso estuvo el día de ayer, pero también, o sea, me imagino que usted también lo sintió ese, ¿cómo se llama? Hail, ¿cómo se dice en español? Granizo. Granizo, gracias, Gaby, gracias, se me fue. Es viernes, ya el cerebro ya está como que en caída, ¿no? Pero sí, Jader, cuéntanos, muy buenos días a ti. Sí, qué hermoso día ayer, ¿eh? No sé si usted le cayó. Hey, ¿qué tal? Muy buenos días. A usted que tiene que salir a trabajar a esta hora, la circulación. Sí, tenemos un incidente ahí cerca de la mancha, así que tenga mucho cuidado por ella. Parece ser que tenemos un objeto paralizando por lo menos uno de los carriles. Ahora, si usted está a punto de salir de casita a lo largo del condado de Los Ángeles, las cosas se ven muy bien, o sea, en comparación a lo que tuvimos el día de ayer. Sí, tenemos una señal de alerta y nos vamos de inmediato a esa. Eso se registra sobre la autopista 10 en sentido este, ahí cerca de la National Boulevard. Los carriles actualmente están detenidos, están bloqueados, así que por eso estamos viendo ese río morado, también estamos viendo esa lentitud, y para que sepa usted, actualmente va a estar manejando a una velocidad de aproximadamente 13 millas por hora, más o menos, así que si puede, sáquele la vuelta, considere usando la Washington, la Adams, la Ciénaga, también podría ser una buena opción, así que lo bueno es que tiene opciones para evitar estar estancado por ese tramo de la carretera. Con eso nos vamos afuera para darle un vistazo a nuestras cámaras de Caltrans, en pantalla tiene la